buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de To the Moon. Muy buenas, Virgibu. Muy buenas. Bueno, pues tenemos preparado nuestro memento de cuando eran jóvenes o algo así. Esto es del día de la boda. De cuando se casan. Del día de la boda, justo. Del día de la boda tenemos preparado un memento que es un conejo muerto, atropellado. Entonces, a ver a dónde nos lleva el recuerdo de un conejo muerto hacia más hacia atrás. ¿A qué le recuerda a este señor? Pobre conejito. Dale ahí. ¿Sabes que es una boda fantástica cuando el memento es un animal atropellado? ¡Ey! Tal vez ella lo vio como una metáfora del terrible matrimonio. Es que parece que está hablando ella, pero él está transparente detrás de ella. Así, años después, empezó a hacer conejos porque le recordaban lo podrido que estaba. O, ya sabes, algo igual de pretencioso. Buena historia. No sé qué pasa. Neil. Entonces el conejo sigue aquí muerto. Pobre criatura, ¿por qué tantos atropellos de animales hoy? No me mires de esa forma. Huele como a una granja. Y animal muerto. Desactiva el simulador de olores o vayámonos de aquí de una vez. No me deja hacer nada. Estamos en medio de la carretera. Sí. Que no te atropelléis autobús, por favor. Bueno, no te pueden hacer nada, pues esto es virtual. ¡Tú! ¡No lo hagas! ¿Que no haga qué? ¡Ya lo sabes! ¡No montar ese caballo! ¿Qué tienes, 5 años? ¡De acuerdo! ¡No voy a no montarlo! ¡Arre! ¡Deja de perder el tiempo, Neil! ¡Oh, mierda! Eso no puede ser bueno. ¡Ay! ¡No te quedes ahí parada! ¡Ayúdame! ¡Maldición! Esto no estaba en la descripción del trabajo. Una nota sobre el doctor Neil Watts. Yo también me hubiera montado. ¿Te parece una buena idea? ¿Quién es eso? No sabemos. Debería defenderse bien. No, pero eso... Bueno, no sabemos si eso lo dice un hombre o una mujer. Dice algo aquí. Ya. Bueno, pues yo qué sé. Debería defenderse bien. Ya no es novata en esto. Pero ella nunca lo ha hecho sola todavía. Estaré bien, no soy una niña. ¡Ah! ¡Ah! ¡River! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Espera! Me pregunto si Nick ya se habrá bajado del caballo. ¡Esto es al menos un 19% más de lo que puedo manejar! ¡Qué idiota! En fin. Creo que esto lo vas a tener que volver con las teclas. Pero no contra las plantas. No. ¡Qué divertido! Estaba montando el caballito. Me voy a encontrar el de Neil.
No, ya tienes todos los memes. Bueno, te falta el memento. Ya, y no sé cuál es. Encontrar a mí. Tienes los enlaces de memoria. Van tres veces que juego y siempre se me olvida cómo se llaman esos cacharros. ¿Y dónde está Neil? No sé. ¿Te acuerdas de qué color era su caballo? Azul. Tira bien hasta la izquierda, ¿no? No te vuelvas sin haber... Sí, 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 sí. Ahí. Ahí va, ahí va. A ver si así le puedes bajar del caballo. Ay. Ahí había una piedra. ¿Y ahora dónde cojones está? Ahí va. ¿Qué tengo? ¿Pero para cogerle qué tengo que hacer? Ni idea. Me engancho todo el rato. Ya lo estoy viendo. Es que tampoco tienes un botón de bajar, ¿no? ¿Vas a puertas al mismo lago siempre? ¿Y dónde quieres que vaya? Pues a lo más amplio que puedes, el recorrido, para encontrarte con el otro chaval. Pues si no, por ahí arriba no creo que pase nunca. Ahí va a la derecha, ahí va a la derecha. Arriba, arriba. No, ese no es. ¿Es que aquí quién es? ¿Estos dos quién son? Ellos. Pues veo a River. Ahí está. Ahí. ¡Gracias! Ay, que tengo que darle al botón. ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? Pues no sé, ni a ver dónde ha caído, supongo. Es con mil caído. A lo mejor vuelve a estar en donde se cogen los caballos a la derecha del todo. Por ahí no te dejan dejar el caballo tampoco. O abajo en la cochera o como se llama eso. Y ahí está. Momento detectado. Preparamos el memento. ¿Hemos mandado caballito con lo que me gusta? Sí. Ah, mira qué bien. Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no lo he dicho yo, porque siempre sé que le damos a la diagonal, sale bien. Me voy con el caballo y todo. No sé si podrás pasar cosas sin recordar. Consulta de médico, en mitad de la juventud. ¿El diagnóstico es preciso? Sí, hemos llegado a un consenso en los resultados. Lamentablemente, como en muchos casos de trastorno generalizado del desarrollo no especificado, esto es un diagnóstico un poco tardío. ¿Había más? No, 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 no es que había más, pero que estaba bien tener el nombre para hablar de ello, porque si no, no hay manera. ¿Cómo era? Trastorno del comportamiento no especificado, ¿no? Sí, tardío. No, lo de tardío es que lo han detectado tarde ellos, no es parte del nombre. Es que esto lo quería explicar bien para que se entienda un poco de dónde viene todo el rollo. Creo que nos hacemos una idea, pero bueno, por especificarlo un poco mejor.
el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que vaya nombrecito para decir aquí hay algo raro, no sabemos el qué, es uno de los tres trastornos del espectro autista. Uh-huh. Entonces, nuevamente, lo que llaman espectro autista tiene tres formas, que son lo que normalmente conocemos como autismo, lo que conocemos como Asperger, y lo que no se identifica dentro de esas dos, ¿no? Le pondrán unos límites, unos síntomas, unas cosas. Entonces, lo que no se clasifica dentro de esas dos, pero siguen siendo gente que se comportan diferente, lo que sea, pues los meten en esta especie de saco de trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Si yo no me equivoco, esto es una clasificación relativamente reciente, porque hasta antes de los 90 no se conocía, y seguramente alguna de estas cosas sea de finales de los 90. No tengo ahora mismo una bibliografía de la hostia para hablar de esto, pero depende de cómo lo veas, es que es una cosa relativamente reciente todo esto, tanto el Asperger como esta especie de saco que está ahí. Entonces, bueno, pues sobre todo lo que entendemos es que tienen una alteración en la forma de comportarse con los demás, de interactuar socialmente. Entonces, bueno, esto siempre hay escuelas o formas de verlo, como lo quieras decir. Entonces, actualmente se considera un trastorno. Se considera un trastorno que no sé si es equivalente a una enfermedad, yo creo que no, pero bueno, se considera médicamente un trastorno. Pero hay gente que defienden que no es un trastorno, sino que es gente que es diferente. Uh-huh. Entonces, no es que... Porque claro, un trastorno, a ver si me explico, es como que hay gente normal, que está bien, que es como se debe ser, digamos, ¿no? La gente debería tener dos piernas, a este le falta una pierna, pues este está mal, ¿no? Entendemos que normalmente la gente debería tener dos piernas. Entonces es como la gente debería comportarse de una cierta manera y estos otros se comportan diferente, pues algo les pasa, les falta una pierna mental, ¿no? Ese es un poco el tema. En cambio, hay gente que dice que no, que simplemente es que tiene otra manera de ser. Puede que sea una manera muy pequeña de ser. O sea, imagínate, ahora mismo creo que hay un 10% de zurdos en el mundo. Uh-huh. Sois un 10% de zurdos en el mundo. Sí, yo soy una de ellas. Entonces, el 90% de la gente es diestra. Y hay un 10% que de repente usa otra mano. Uh-huh. Podríamos decir que tenéis un trastorno porque no hacéis las cosas como todo el mundo. Lo que pasa es que como es un 10%, es bastante gente, pues no se atreven. Pero imagínate que en lugar de ser un 10% de zurdos, pues fuerais un 0,0 no sé cuánto. Pues a lo mejor os consideraban trastorno por estar usando la mano izquierda. Y dices, no sé, ¿qué tiene de raro usar la mano izquierda? Lo que pasa es que esto es... Bueno, antiguamente era pecado, ¿eh? Bueno, sí, en su momento era una muestra del demonio y de hecho se solía corregir mucho en las escuelas. Se daba a la gente con las reglas, se usaba la mano izquierda y se forzaba a ser diestra a la gente. Uh-huh. De aquella manera. A donde quiero ir a parar es eso, que ellos lo que ven es que hay un tipo de gente que percibe las cosas, las emociones y todo eso de una manera y su tipo de relación social con los demás es de una manera, y luego que hay gente de otra manera, como estos casos que se van viendo, ¿no? De autismo, Asperger, ya no me acuerdo cómo lo han llamado, trastorno de personalidad, no sé qué, no clasificado, bueno, que no saben lo que se le ha metido en el cajón. Vaya de memoria, el cajón desastre del autismo, vamos. Pues simplemente pues que es gente que ve las cosas diferentes. Entonces, en lugar de estar pensando en ellos como alguien que le falta un hervor o que le han dado un golpe de pequeño o lo que sea, ¿no? Que ha nacido mal, pues a lo mejor hay que pensar que es gente con una particularidad distinta. Igual que están los zurdos, pues hay gente que entiende las cosas de otra manera. Y una de las cosas es que nosotros tenemos un aspecto, una visión de los autistas y de otro tipo de cosas realmente relativamente reciente, porque hasta entonces lo que había era cosas como... ¿Cómo se llama esta película de Dustin Hoffman? Es Dustin Hoffman, ¿no? Sí, Rayman, pues ese tipo de cosas, ¿no? El típico que habla muy poquito, que no sé qué, pero que de repente es buenísimo en matemáticas, que no le cuesta nada resolver un problema que al resto de la gente sí le cuesta mucho. Entonces, saliendo un poco de
esa cosa tan estereotipada, ¿no? Del que no habla, que se queda en su rinconcito y que es muy bueno en ciertas cosas intelectuales, pues hay muy pocos medios donde se nos presenten personajes con lo que médicamente llamamos algún tipo de trastorno de este tipo, o que sean de un tipo distinto, ¿no? Que se nos presente a gente que sientan distinto, que tengan una relación con los demás distintos. Y esto es un ejemplo, como se nos presenta a River, y a lo largo de la historia, cómo ha ido afectando en su relación con John, ¿no? El tratar con ella, cómo ella intenta a veces tratar con él. Hemos visto que él parecía mandarle mensajes a través de los conejos de papel o de otras formas de ser, y cómo muchas veces a él le cuesta, incluso he visto un poquito de cuando él decide que no le va a contar a ella que no pueden pagar la casa y los tratamientos a la vez y tal, parece como que la trata con una especie de superioridad moral. No la trata de tú a tú, sino que él toma la decisión y decide engañarla, como si ella fuera una especie de paciente a su cargo, que tiene un tipo de relación en la que como que ve que ella es dependiente de él, o ve... No lo ve entre iguales, que es curioso ese tipo de relación. Pero bueno, nos están contando una historia de John, pero donde buena parte de la historia de John, casi todo lo que está haciendo John, por lo que estamos viendo, es por River. Y es porque River tiene esta peculiaridad y podemos ver un personaje. No sé, es que yo creo que no sabría decir más gente que no fuera autista del todo, tipo Rain Man, que se nos haya dado en los medios. Entonces, por eso siempre me ha parecido un juego muy interesante. Y me voy a dejar de enrollar, vamos a seguir con la historia. Si lo hubiese sabido desde niña, señorita, le podía haber ahorrado muchos problemas. Y por cierto, eso se supone que es también lo que tiene, ¿cómo se llama la otra muchacha? Elizabeth. Pero ella, como se ha hecho actriz y no sé qué, no sé cuál, pues ha aprendido a hacerse pasar por un personaje de alguien que tiene un comportamiento habitual en esta sociedad, con lo cual no parece tener mayor problemas de cara a los demás, pero sí que en algún momento deja entrever eso de ya no sé ni quién soy yo misma, porque como estoy interpretando a este personaje tal, no sé si dejase de hacer lo que se supone que tengo que hacer, ¿cómo sería yo de verdad? Uh-huh. Esas cosas, ¿no? ¿Tiene algún libro al respecto? Este es uno por Tony Atwood, es uno de los mayores especialistas en el tema. Puede cogerlo prestado por el momento, pero no huya con él. Gracias, doctor. Bien, ¿ustedes son pareja? No estamos casados ni tenemos ninguna filiación legal. Ah, ya veo. Bueno, podría darles una referencia con un consultor especialista si lo desean. ¿Se sienten incómodos en la relación? No. ¿Y usted, señor? No, está bien. Aún así, señor, usted también debería echarle una ojeada al libro. Le ayudará a entender su problema. Yo preferiría no hacerlo. ¿Y eso por qué? Está bien, es su decisión. Mientras tanto, hay una cosa llamada terapia ecuestre que podría ayudarles. Ah, pero eso están con los caballos. Un rancho al norte de aquí la ofrece. Podría llamarles en su nombre. Te lo dije. Pues nada, mira a ver qué encuentras. Creo que es para ver el reloj. Vale, ese es el memento. Vale. Así que bájate y sigue investigando. Este es John esperando. Es que es muy gracioso cómo puedes tener en el mismo cuadro dos situaciones temporalmente distintas, pero muy cercanas. En plan, estamos esperando y cuando ya estamos dentro de la consulta. Hmm. Disculpe, ¿podría por favor silenciar el reloj? El sonido le es realmente molesto a mi pareja. No es tan fuerte, estaré bien. No se preocupen, es norma habitual. Si hay algo, cualquier cosa que le haga sentir incómoda, solo dígamelo. Gracias.
Oh, supongo que eso explica los relojes de la casa. Vale. El ornitorrinco. No puedo creer que esa atrocidad exista desde tan atrás. Parece que alguien lo conservó bien. Aún así, ella sigue teniendo un muy mal gusto por los animales. Para los animales. ¿Y ahora qué más? Mira a ver si hay algo dentro. ¿Dentro de dónde? De la consulta. Solo un poco más, te llamarán pronto. La misma cartera te sirve de enlace de memoria y de memento por el que has venido. Entonces, ¿no? Sí. Yo creo que tienes que dar a la flecha para subirte ahí encima primero. Y ahora sí. No estoy seguro de esto. O sí. Ideales 4, bueno, haz lo que quieras. Y al final se te da mejor que a mí. Sí, ya está. ¿Esta? Sí. Esta. Y esta. Reconstruido el reloj. Bueno, vamos. A ver a dónde nos manda. Parece un cine. ¿Qué pone un reloj dentro de un cine? Ya, no sé. Un reloj de aguja que está saliendo clink, clan, clink, clan. Psst, mira. ¡Lo sé! ¡No puedo creer que alguna vez pagase para ver esta mierda en el cine! No, idiota. Mira, hemos saltado. Ah, que es un niño ya. Oh, ya estamos en la adolescencia, ¿no? O algo así. ¡Santo macarrón recalentado! ¡El chico está en el cine solo! ¡Qué perdedor! Tú vas al cine por tu cuenta todo el rato. Eso es diferente. Nadie es lo suficientemente inteligente como para igualar mi buen gusto. Pero dejando eso de lado, ¿cómo puede alguien aguantar esta porquería? Uf, esta película apesta tanto en lo físico y metafísico. ¡Bodrio! Ya, vamos. ¿Qué? Oh, claro. Se va a quedar a verla, ¿eh? ¿Quién? ¿Este? Sí. Ya. Wow, espera. No pienso de hablar. No pienso de hablar con ningún adolescente emo. Gramática, mi querido Watson. Mira quién habla, eso ni siquiera es una oración completa. Vayamos a buscar mementos. ¿Pero puedo hablar con él o esto es lo que hemos hablado nosotros? Sí, intenta. Aún no pienso hablar con ningún adolescente emo. Normalmente cuando hay uno de esos recolocas los recuerdos y sale gente nueva por ahí, o lo que sea. A lo mejor los tienes que quitar todos. Ahí lo he quitado, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? Esa es la tercera persona que eliminas aquí. Como si fuera permanente. A lo mejor no tengo que estar haciendo esto. Pues no lo sé. Pues no lo hagas, mira a ver si encuentras enlaces de memoria. Aquí me meto a la sala otra vez. Bueno. ¿Otra vez está aquí? Pero si no es interactuable, te da igual dónde esté. No.
Pues... no veo nada. Pues creo que sí que voy a tener que quitar a esta gente. ¿No? Ah, no, mira. ¿Te han dejado plantado? Esto sí que es un momento Kodak. Te llevas bien con los de tu calaña, ya veo. ¡Ey! Quiero construirle una miga. ¿Podemos construirle una miga a Eva? No. Oh. Pues es que no sé qué hacer. ¿Se puede hacer más cosas con él? ¡Ey, yo! No pierdas el tiempo, déjalo en paz. Después me tienes que interrumpir y te das tres cuartos de hora y no queda la frase igual. Perdón, no me he dado cuenta. Yo, mientras haya cosas con... ¿Sabes que quitarlos del camino de esa manera no hace nada, verdad? Entonces, ¿por qué te quejas? Pues es que no veo otra solución. Que creo que te han vuelto a aparecer los que tenías antes de meterte a la sala. ¿Y eso qué significa? Pues que no te tienes que meter a la sala si quieres eliminarlos todos. Mira, has dejado este lugar... Falta un cómo o algo así, ¿no? Mira, ¿cómo has dejado este lugar? Está vacío y tenebroso, no sé. Bueno, mira, has dejado este lugar, está vacío y tenebroso. Espero que estés satisfecho. ¿Qué ha pasado? No sé. Bueno, aquí no hay nada. Odio tener que decirlo, pero creo que tendré que sonsacarle algo otra vez. Todo tuyo. Al menos no hay olivas esta vez. Pues hala, a hablar con él. O algo así. Estamos ya adolescentes. River, ¿has estado ahí todo el tiempo? Te esperé en el pasillo, creí que no habías venido. ¿Por qué te has ido? Creía que estábamos viendo la película juntos. ¿Eh? Yo soy quien tendría que preguntar eso. ¿A qué te refieres? Estábamos viendo la... Ah, no. Suspiro. Estábamos viendo la película juntos y luego te fuiste. No la estábamos viendo juntos, ni siquiera sabía que estabas. Si me has visto ahí dentro, ¿por qué no te has acercado? ¿Y qué más da? Estábamos viendo la misma película en la misma sala. ¿Qué pasa? Eres tan rara. ¿Ya no quieres que veamos la película juntos? ¡Claro que quiero! Ven, volvamos antes que termine. Se están comiendo palabras. Siento como si tuviera que decir algo inteligente. Sientes mal. Bueno, esperemos que nuestro transporte nos esté esperando ahí dentro. Tira. Es que no sé por qué hay como interferencias. Vale, ahora solo falta encontrar el memento. Pues ahí lo tienes. Ornitorrinco que te crió. Resuelve el puzzle, pero no viajes. Vale. Yo empezaría por la de abajo. ¿Por cuál? No, a lo mejor no. Yo qué sé, pues... Empieza a probar por esta. Ahora esta.
Y ahora esta, la diagonal y la de arriba, y salen 5. Muy bien. Pues hasta aquí va a llegar este capítulo de To the Moon. Capítulo donde me paso más tiempo hablando que avanzando la historia. Pero no os preocupéis, era habitual. Nos seguimos con To the Moon. Nos vemos en Mindy. Hasta pronto. Adiós. Pero cuando yo no esté, ¿quién nos cuidará a nosotros? Joder, voy a llorar, no me gusta esto. Muévete, pilla todas las que puedas. ¡Hija puta! ¡Idiota! En este mundo es matar morir.